Bueno, pasé toda mi carrera corriendo en motos y en las motos, como sabéis, no hay radio. Los coches sí, tanto la Fórmula 1 como los turismos. Así que tenemos aquí un botón que pone RAT y para hablar con los mecánicos tengo que activarlo. En cambio, ellos me pueden hablar cuando quieren, ¿no? Dependiendo del piloto, hay pilotos que le gusta que le digan muchas cosas, hay otros que le gusta que no le digan nada en absoluto. Yo soy casi de los segundos, que no me gusta que me digan mucho porque estoy muy concentrado y no quiero que nada interfiera en esa concentración y que me haga pensar en otras cosas. Pero a veces sí que quiero saber información, como en qué posición estoy en el qualifying, qué piloto me está siguiendo, alcanzando, porque es complicado a veces ver con estos retrovisores tan pequeños quién viene detrás. Y bueno, y al final, por ejemplo, hoy he pinchado la rueda y me salía aquí que había pinchado en el screen. Entonces le he preguntado al ingeniero qué hacía, si seguía o no, porque no sentía que estaba descompensado el coche. Pensaba que era un error del display, pero en realidad estaba pinchada la goma. Y informaciones de este tipo, ¿no? Sobre todo a veces durante la temporada del año pasado en el campeonato italiano. No funcionaba muy bien la radio a veces, no me escuchaban o quería saber una información y yo no escuchaba a ellos, y me ponía muy nervioso, me ponía a gritarles y ya, ¿sabes? Yo soy muy pasional cuando estoy compitiendo porque quiero ganar y quiero hacer lo mejor posible. Entonces, hablo poco, pero hablo muy, muy gritón y muy, muy mandón.